women football match is a football match. Un equip de futbol femení és un equip de futbol. Un regate d'una jugadora és un regate. Un paradón és un paradón. Un golazo és un golazo. Passion for football is passion for football. Football isn't for girls, nor for boys. Football is for footballers. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días desde la ciudad deportiva Wanda Alcalá de Henares. Todo listo, todo preparado para este derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Madrid Club de Fútbol Femenino. Un Atlético de Madrid que viene de sacar un buen resultado en la Champions Femenina ante el Manchester City con ese empate a uno. Quiere seguir dando la cara en la liga y brindar los tres puntos a su afición en casa en el derbi ante el Madrid Club de Fútbol Femenino. Un Madrid Club de Fútbol Femenino que no ha empezado para nada mal la temporada. Está en la parte media alta de la tabla con tres victorias y dos derrotas. Cabe destacar para el Atlético de Madrid la vuelta de Lola Gallardo y Olga García. Ya tienen el alta médica después de esas lesiones, sendas lesiones que las han apartado del equipo. Ya se ha recuperado Olga García de esa sobrecarga muscular en la pierna izquierda. Y Lola, que tenía esa lesión en el fibrocartílago del carpo de la mano derecha, que además la obligó a pasar por el quirófano. Así pues, las dos que partirán aún así desde el banquillo ya cuentan para Pablo López Salgado. Albert Artasona, muy buenos días. Muy buenos días. Pues bueno, tocayo hoy, derbi madrileño. El Madrid Club de Fútbol Femenino quiere dar la sorpresa aquí en la ciudad deportiva Wanda, y Óscar Fernández que pone toda la carne en el asador. Derbi que nos asegura, teniendo en cuenta los precedentes, pues espectáculo y goles. La temporada pasada, sin ir más lejos, fue 7 goles vimos en este estadio, con un 6-1 clarísimo a favor del Atlético de Madrid. Y hace 2 temporadas vimos ese encuentro espectacular en el Wanda Metropolitano, donde 22.000 personas pues dejaron muy buena imagen en las gradas del Coliseo Rojiblanco, con un empate a 2 también trepidante. Así que yo estoy convencido que será un partido, ya digo, con espectáculo, con bastantes goles. Y sí, tú lo comentabas, el Madrid Club de Fútbol pues lo pone todo sobre el césped. Sabe que tiene un partido muy complicado. Visitar este estadio es mala noticia para todos los equipos de la liga, a excepción del Barça, que sí que la temporada pasada consiguió el triunfo, pero los demás equipos cuentan sus visitas a este campo por derrotas. Así que hoy tiene un partido complicado el conjunto madrileño visitante, porque el Atlético de Madrid además viene de cosechar un resultado muy importante en Inglaterra ante el Manchester City, en un partido que empezó perdiendo muy temprano. A pesar de ello, fue de menos a más el conjunto madrileño, y al final sacó un empate que lo deja muy cerquita de poder acceder por primera vez en su historia a los cuartos de final. Así que yo creo que va a ser un partidazo por todo lo alto. Vemos las jugadoras saltando en el terreno de juego en una mañana, y vemos a la afición de ambos equipos hoy presente aquí en la ciudad deportiva Wanda Alcalá de Henares. Una mañana fría, ¿eh? Ahí vemos la gente muy abrigada, y es que ahora mismo hay 12 grados de temperatura en Alcalá de Henares. Esperemos que suba el calor, que suba la temperatura sobre el terreno de juego, con buen juego, con grandes jugadas, que nos brinden estos dos equipos en el derbi madrileño. Pues ya con las protagonistas sobre el terreno de juego, los aplausos de la afición hoy presente. Somos el público muy abrigado, lo decías tú, ¿eh? Con bajas temperaturas para la época del año en la que estamos. Y yo creo que si le damos a escoger a las jugadoras entre esa temperatura o un sol de justicia, se quedarían con esto. Pero es verdad que hace fresquito, pero una vez entras en calor ya en el juego, molesta menos esta temperatura que en un sol de justicia, que te obligue a hacer un cooling break, incluso como hemos visto en algunas jornadas de las primeras de la competición. Así que yo creo que la temperatura, a pesar de ser un poco fría, es ideal para las jugadoras. Repasaremos rápidamente las alineaciones por parte de ambos equipos. El Atlético de Madrid, que alinea a Sara Iván Benendal en la portería. Defensa de 4 para Carmen Menayo, Setú Toncara, Laia Alessandri y Kenty Robles por delante, doble pivote. Lacy Santos y Elena Linari por bandas, Ángela Sosa y la inglesa Toni Dugan en punta de ataque. A priori estarán Ludmila da Silva y Charlín Corral. Sí, no está Silvia Meseguer hoy por una sobrecarga en el abductor, que
sufrió en el último encuentro ante el Manchester City. Y bueno, de ahí que hoy tengamos a Elena Linari en el medio centro, ¿no? Podía ser también Virginia Torrecilla quien ocupara esa posición, pero finalmente ha optado el técnico rojiblanco por un centro del campo más consistente con la expeditiva Linari ahí de medio centro. Así que bueno, alguna variación en el once inicial, pero bueno, después también encontramos a Ludmila y a Charlín Corral en punta, como ya viene siendo habitual. Dos jugadoras que están empezando a encontrarse ya, lo que es una mala noticia para los rivales del Atlético de Madrid. El miércoles en Inglaterra, pues el tanto rojiblanco llegó tras una asistencia de Ludmila y un gol de Charlín, así que se empiezan a encontrar a gusto ya sobre el césped las dos delanteras del Atlético. Vamos a ver qué puede hacer este 11 rojiblanco. Respecto al partido contra el Manchester City, ese único cambio de Lacy Santos por Meseguer, en esa prueba, esa Elena Linari que estará por delante en el medio centro, igual que lo estuvo ante el Manchester City en el Academy Stadium. Y el Madrid Club de Fútbol Femenino que alinea a Rael Poza en la portería. Estarán también sobre el terreno de juego Marta Durmo, Mónica Hickman, Laurita Saratui, Macarena Portal, Itziar Pinillos, Silvia Chindima Okeke, la nigeriana, y Estela y Giovanna Kirov. Madrid Club de Fútbol Femenino que recordemos, la temporada pasada salvó la categoría en prácticamente en el último instante de la competición, y que este año pues se ha reforzado bastante en el mercado estival con jugadoras de calidad, también muy jóvenes, y que bueno, el inicio de temporada pues está siendo bastante fructífero con 3 victorias y 2 derrotas, así que todos los equipos que tenemos que tener muy en cuenta para la competición. Rueda el balón ya en la Ciudad Deportiva Wanda de Alcalá de Henares en este derbi madrileño de la primera Iberdrola. Acción ya desde la banda izquierda, la mueve Itziar Pinillos, jugando Marta Turmo, con atrás que mueve ya para Shindima Okeke, la nigeriana, con ese lateral diestro Mónica Hickman. El envío por arriba, va a recuperar ahora Elena Linari. Acción ya en corto con Ángela Sosa, que abre ya en banda derecha. Ahí estaba Kenty Robles. El conjunto rojo y blanco. Skenti. Que bien ahora ha dejado pasar ese balón Ángela Sosa. Ahí está la de Sevilla. Le envía al interior del área. Que bien deja de tacón Ludmila buscando la incorporación de Skenti. Acabará sacándola de ahí el Madrid. La Sosa, que la vemos hoy por banda derecha, estamos habituados a verla por banda izquierda, pero bueno, la baja también de Amanda San Pedro por problemas físicos pues provoca que hoy tengamos a Ángela Sosa por la derecha, que ya hemos visto que no ha tenido ningún problema en asociarse a la perfección con Ludmila en la primera acción que ha tenido. Acción ya desde la derecha para Macarena Portal, que bien ha recuperado Menayo. Juega ya el Madrid, recuperaba Okeke. Okeke acaba viendo falta. Falta sobre Shindima Okeke. Veremos mucho a Okeke por banda derecha hoy. Es una jugadora de estas también, de una lateral de largo recorrido, que bueno, que puede ser un dolor de cabeza constante para la banda izquierda del Atlético de Madrid. Se tendrá que fijar mucho Carmen Menayo, que hemos visto como la primera acción ha tenido que hacerle falta porque el teórico lateral estaba ya muy, muy adelantada. Y además es un auténtico pulmón también, o sea que cuidado con Okeke por banda derecha. Y ojo a este tiro libre directo. Recuerden que pueden hacer tuitear, interactuar en las redes sociales con el hashtag que tienen en pantalla para comentar este derbi madrileño. Y ojo a la falta. 4 jugadoras del conjunto blanco buscando el remate. Ahí vamos a Mónica Hickman, también a Giovanna Queiroz. Marta Turmo, vamos a ver quién trata de rematar. El disparo directo a puerta sin peligro para salir Van Beneldal. Sí, tuvo claro Van Beneldal que el balón se marchaba fuera. Una Van Beneldal que vuelve a tener otra vez, compañera o de portera, ¿no? De guardameta. Vuelve Lola Gallardo, tú lo has comentado, tras una lesión que la ha mantenido apartada de los terrenos de juego unos cuantos partidos, ya ha tenido que pasar por el quirófano. Así que, bueno, vuelve a reabrirse un poco el debate, ahora que están ambas otra vez, de quién debería ser la portera titular de este Atlético de Madrid, que está claro que tiene 2 porteras de garantías en Van Beneldal y en Lola Gallardo. Sin duda, lucha férrea por tratar de ganar un puesto en el once titular entre 2 grandísimas porteras. La acompañaba ya Macarena Portal jugando atrás. Ojo ese balón ahora para Macarena, que busca el centro raso interior del área. Es Giovanna Queiroz. Giovanna quería devolvérsela a Macarena y estaba Giovanna peleando por ella. El balón que trata de sacarlo el Atlético de Madrid. Acción para Ludmila, es agarrada
Hay falta cercana a la línea de banda. Ya vemos que la primera intención del Madrid Club de Fútbol Femenino no es encerrarse atrás ni mucho menos. Es un equipo que está jugando de tú a tú a todos los rivales a los que se ha enfrentado hasta ahora. Y el Atlético de Madrid no va a ser ni mucho menos tampoco lo contrario. De hecho, ha empezado el partido con una ocasión, un acercamiento del Atlético de Madrid, pero rápidamente el Madrid Club de Fútbol ya ha pisado a la contraria e intenta también pues, bueno, equilibrar un poco el terreno de juego. Ahí vamos a Quinti para recibir la combinación de Leisy Santos. Hoy la novedad en el 11 respecto al partido ante el Manchester City. El saque desde la banda y acaba jugando el Madrid Club de Fútbol Femenino. Balón que cae en banda izquierda para Estela. Estela busca el pase filtrado, ojo que puede ser bueno. Salió Sari Van Benendal a atajar ese balón. Muy atenta Van Benendal, ¿eh? Porque el pase era fantástico de Estela, que bueno, lleva a punto estuvo de alcanzar el esférico, si no iba a ser por la buena salida. Cuidado. Ojo, el balón atrás ahora de Linar y el error es tremendo. La acción de Laurida al giro. A la media vuelta, a punto de sorprender tras ese fallo en la salida de la italiana. Con cara que aguanta ese balón, aguanta con el cuerpo la francesa. Pero esa imprecisión ha estado a puntito de costarle cara al Atlético de Madrid. Providencial Tuncara, ¿eh? Con qué velocidad llegó al corte en el último instante para que Laurita no pudiera finalizar la jugada en lo que era una ocasión clarísima para que el conjunto visitante se pusiera por delante en el marcador. Acción ya por arriba, mueve el conjunto entrenado por Pablo López Salgado. Ahí a balón desde la banda derecha para Ángela Sosa. Sosa con Ludmila. Ludmila que se gira, busca el recorte, que viene ahora. Pero señalan falta. Vamos, pide el cambio, ¿eh? Sí, cuidado, ¿eh? Parece que ahora tenemos una lesión grave sobre el césped. Ludmila, ya habíamos con dos futbolistas encima, ¿eh? La primera acción que ha tenido, ha intentado marcharse por piernas, ha tenido a dos futbolistas del Madrid Club de Fútbol Femenino encima para intentar evitar que se marchara. Lo han conseguido a través de esta falta, pero finalmente puede ser un precio muy, muy caro. Si vemos que la Itzi, la Itzi Arpinillo, sí, se puede marchar porque sería el cambio rápidamente, nada más irse al suelo. El choque de rodillas ahí. Vemos cómo se reincorpora. Mira, el golpe ha sido tremendo, se va cojeando. Tendrá que ser sustituida ahora por parte de Óscar Fernández, el entrenador, que tiene ese primer contratiempo. Vamos a ver si se reincorpora Itzi, pero tenía mala pinta. Es muy temprano y es un, como tú decías, un contratiempo importante, ¿eh? La isla del Atlético de Madrid estaba cruzando una buena temporada hasta ahora y no tenía buena pinta la lesión. Ahí va Ángela Sosa, el tiro libre directo. En el interior del área, Tony Dugan. Vemos a Ludmila, vemos a Charlina Linari. Ahí va Ángela Sosa, el primer palo, el balón que sale rebotado. La opción desde fuera del área, el disparo que probaba Leisy Santos, que sale a la derecha de Raquel Poza. Esto es lo que tiene el Atlético de Madrid, aparte de que tiene un poderío aéreo brutal. Encima, si consigues desbaratar la jugada por alto, pues después tiene futbolistas situadas en el borde del área con muy buen disparo, como en el caso de Leisy Santos. Lo probó la colombiana, pasó muy cerca. Ese disparo del palo, llevamos ya 7 minutos disputados. La acción entre líneas. Mueve ya el balón Laia Alessandri. Entre líneas para Ángela Sosa. Ya desde la izquierda tocando Menayo, que se dobla, jugaba en corto. El balón entre líneas es bueno para Leisy Santos. Leisy que trataba de girarse. El disparo de Ángela Sosa sale rebotado. Juega la segunda jugada para Quinti, no llega a controlar. La intentaba sacar de ahí Silvia, la capitana del Madrid Club de Fútbol Femenino. Juan Linari desde lejos. Tiene que forzarse Raquel Poza con una gran intervención para enviar ese balón a córner y esquiva envenenado el disparo de la italiana. Es que tiene dos mediocentros hoy el Atlético de Madrid con muy buen disparo, tanto Linari como Leisy Santos. Ya hemos visto también en la anterior acción la colombiana cómo lo intentaba. Y en apenas 3 minutos hemos visto el disparo potente que tienen ambas futbolistas, poniendo a prueba a una Raquel Pozas que por otro lado estaba muy bien despejando este balón hacia un lado para evitar la segunda jugada.
Ojo al saque de esquina ahora. Está siendo tendida. Veremos el cambio. Trabruna Tavares. Cambio obligado. Policía Pinillos lesionada. Ahí va Ángela. El balón al segundo palo. Estaba Ludmila esperando. También lo hacía Tunkara. Balón para Lacy. Y sí que se llevaba ese balón de cabeza, finalmente será saque de puerta. Bueno, pues esperamos que la lesión de Itziar Piñeros no sea todo lo grave que parecía a primera instancia. Rápidamente se llevó la mano a la rodilla y solicitó el cambio, se asustó ella misma. Así que esperemos que la ex del Atlético de Madrid pues no deba estar alejada de los terrenos de juego demasiadas semanas, aunque ya decimos, no auguraba nada bueno la caída de la futbolista del Madrid Club de Fútbol. Aquí ya desde la banda. Atención, el disparo de primera sin problemas. Lo acabará atajando Raquel, que le pide al equipo que se coloque, que se sitúe para poner el balón en movimiento. Ahí va Poza, balón arriba. Envío al interior del área, acaba atrapando Sullivan Benendal. Envío de Sari. Arriba largo. Linari. Linari combinando atrás para Laia Alexandri. Sullivan Benendal, el envío arriba larguísimo, trata de tocarla y lo hace ya Mónica Hickman. Tocando de nuevo desde atrás, envío arriba, acaba cortándolo Laia. Ojo ahora Laia, que no ha salido bien. La opción es para el Madrid Club de Fútbol Femenino, Giovanna Queiroz. Ojo al disparo ahora con el interior que probó a Bruna Tavares y la árbitra que señala penalti. Ha habido manos en el interior del área, penalti y tarjeta amarilla de un cara que... Haremos la repetición, porque yo tengo mis dudas si realmente ha impactado el balón en la mano o en la cabeza, que es lo que está diciendo ahora mismo Masatu Tunkara a la juez de línea. Vamos, se pone las manos en la cabeza. Ahí vamos a verlo, La repetición. Pues no hay manos para nada. Es en la cabeza. La saca perfectamente con la nuca a Masatu Tunkara, que vuelve a salvar a su equipo, pero en este caso un error gravísimo de la colegiada. Pues se ha provocado esta pena máxima injusta, como acabamos de ver en la repetición. Hay que decir que la jugada se iniciaba... No, cuidado, porque me parece que... Pues anula la tarjeta. Sí, sí. Cuidado, porque se lo han pensado. Anula la amonestación. Vamos a ver si es que la juez de línea desde el otro lado lo ha visto muy claro y ha avisado por el micrófono al árbitro, hola, Rivera Olmedo. Recordemos que no tenemos VAR, pero en este caso como si lo tuviéramos, porque ha sido una jugada en la que ya estaba señalado prácticamente el penalti y al final, en el último momento, pues se ha desdicho la colegiada. Vemos aquí al técnico del Madrid Club de Fútbol Femenino como no está de acuerdo con la decisión final, pero hemos visto en la repetición como el balón impactaba claramente en la nuca de Tunkara y no en el brazo. Yo creo que hablaba a la juez de línea, pero yo creo que, sinceramente, quizá habrá rectificado la otra juez de línea. Es la única explicación que me cabe. Ojo a ese balón al interior del área. Acaba atrapando Van Benendal, porque sin la opción de tener VAR, seguramente desde el otro lado, desde otro punto de vista, pues la otra juez de línea habrá dicho no. Le ha tocado el balón en la cabeza. Y tiene que haber sido... tiene que haber hecho con 100% de seguridad, porque para que se tire hacia atrás una decisión ya tomada prácticamente, pues tiene que ser muy clara la acción. Así que en este caso, pues de nuevo podemos decir que Tunkara pues salva a su equipo. Ya en la primera acción había conseguido llegar al corte ante Laurita cuando ya estaba plantándose sola la futbolista del Madrid Club de Fútbol, y en este caso también ante el disparo de Bruna Tavares, pues providencial la central francesa llegando para taponar ese disparo con la cabeza. En todo caso, pues las jueces de línea que rectifican la decisión del árbitra. Reanudado con balón a tierra y el balón que ya está en movimiento, desde luego. Ahí está Tunkara. Avanza la francesa sin oposición. Que viene el recorte de Tunkara, que hace la jugada individual. Va a jugar en corto con Lacy Santos. Lacy, que acaba perdiendo ese balón. Quien lo recupera, Silvia.
Silvia que lleva el esférico, que bien acaba actuando ahora desde la derecha. ¡Oh! El movimiento magnífico, espectacular de Tony Dugan, marca de la casa para Genty Robles, que entra en el interior del área. Atención a la acción para Charlín, Charlín que busca el recorte, segundo recorte de Charlín, llega a tiempo Saratui. Y envía a banda derecha buscando una posible contra. Estaba esperando ahí Silvia. Acabará siendo saque desde la banda. Hablábamos del buen hacer de la defensa del Atlético de Madrid en esas dos acciones de Tunkara. Pues hay que decir lo mismo de la del Madrid Club de Fútbol Femenino en esta acción en la que ya se preparaba Charlín Corral para impactar el esférico y no pudo marcharse de sus dos defensoras que consiguieron desbaratar la acción. La falta ahora de Charlín ante Cindy Mauquique. Una de las apuestas del Madrid Club de Fútbol Femenino para esta temporada de la nigeriana. Tunkara, que se gira, va a levantar la cabeza, tendrá que descargar atrás en Van Velendal. Envío para Genty Robles. Sube la mexicana, busca la combinación vertical, ya lo hace. A la posición de Ludmila que venía a pedir la línea divisoria. Movimiento ya para Genty. Quería jugar con Tony Dugan, la inglesa que no llega a controlar. Quien la tiene ahora es Bruna Tavares. Buscaba la jugada por esa banda izquierda. El envío desde atrás. Ya juega el Madrid. Saratui con Raquel Poza. Envío largo, ojo a la opción ahora porque llega el corte, Tunkara, será saque de banda. Bueno, viene el Madrid Club de Fútbol Femenino que está consiguiendo al menos que en el primer cuarto de hora de encuentro no haber encajado ningún gol, que es algo bastante frecuente para los equipos que visitan este estadio, ¿eh? Normalmente el Atlético de Madrid como local es un equipo que suele marcar muy temprano y le hace los partidos muy muy largos al rival. En este caso, pues bueno, junto a madrileño visitante que está consiguiendo sobrevivir al menos en el primer cuarto de hora de partido. Falta, tiro libre directo en zona de tres cuartos. Ya intentaba mover rápidamente el Madrid, acabará siendo saque desde la banda. Que desde la banda ya ponía en juego Menayo. El balón recibe falta en ese movimiento Charlín Corral. Ya tenían Charlín ese dorsal 9, el Charlín que tanto Charlín como Ludmila vienen a recibir a la zona de la línea divisoria intentando tener más efectivos también para construir. Sí, tanto uno como la otra no tienen ningún problema en abandonar su posición atacante para venir a buscar el balón más atrás. En el caso de Ludmila es más complicado todavía porque tanto te puede venir a recoger el esférico y retroceder unos metros como marcharse el espacio, así que con Ludmila es un poco, por decirlo de alguna manera, imposible saber lo que va a hacer y siempre lo realiza, acaba realizando a la perfección, así que un auténtico dolor de cabeza la brasileña. La juega ya Linari. Linari busca el pase vertical y es bueno. Ojo la opción ahora entre líneas de Ángela Sosa. Balón para el Atlético de Madrid, es Lacy. Recupera el Madrid Club de Fútbol Femenino. Balón desde la izquierda. Uy, acaba perdiendo la hora Bruna. Bruna Tavares, entrado sustituyendo a Itziar Pinillos en ese minuto 8. Jugaba ya con ella Charlín. Se la queda ahora el Madrid Club de Fútbol Femenino. Ya con ella es Joana Queiroz. Balón desde la derecha, que viene ahora, quien la tiene Soqueque, aún así hay falta. Que se llevaba el balón, pero señaló la árbitra Olatz Rivera Olmedo ese tiro libre, una árbitra que está siendo en este sentido felicitada en Twitter, ¿eh?, con el hashtag FUFEMENGOL por esa rectificación, así le indicaba Marta Muñoz. Había hecho una mala interpretación de la jugada y que aceptó que había rectificado. Se había equivocado y rectificó.
Ahí está Tony Dugal, balón interior del área, el disparo y el gol. Gol, 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 marca el Atlético de Madrid, el 1-0, que viene el giro, que bien aguantó Charlín Corral en el interior del área, que define a la perfección para poner el 1-0. Bueno, decíamos que había aguantado el primer cuarto de hora el Madrid Club de Fútbol Femenino en su visita a este estadio, que es algo que muy poquitos equipos consiguen, pero bueno, poquito ha tardado en llegar el primero, en el 18, y Charlín Corral demostrando, pues bueno, que es una killer, ¿no? Que es lo que ya sabemos, en este caso las futbolistas, las delanteras, se mueven por rachas, le estaba costando ver puerta, ya marcó el miércoles pasado en Inglaterra, y hoy, a la primera que ha tenido, la ha mandado para adentro, ya decimos, sabiendo estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, 1-0, se pone en ventaja el Atlético. Vemos la acción de Sosa, era Tony Dugan que la ponía al interior del área, el rebote que favorece en este caso a Charlín. Bien se gira, aguanta con el cuerpo para evitar la llegada de la jugadora blanca. Y Charlín que pone el 1-0 para el Atlético de Madrid. Ese segundo gol de Charlín Corral en lo que va de liga, que iguala a Ludmila ahora mismo como máximas goleadoras del equipo con dos tantos cada una. No se puso nerviosa, ¿eh? Recibió el balón y colocó el interior para asegurar. Poco o nada pudo hacer Raquel Poza para evitar que el Atlético se ponga en ventaja. Acción que trata de sacar ya el conjunto rojo y blanco. Desde la derecha de Kenty enviaba arriba. Ahí estaba Ludmila, no llega a controlar. Quien la tiene ahora es Estela. Buen balón que cae en banda izquierda para Saratui. Saratui entre líneas para Estela. No llega a controlar la 21 del Madrid. Ahí está Linari. Linari con el esférico controla. En banda izquierda para Menayo. Vuelve a empezar Linari. Para Lacy Santos. Se la entregaba Linares, no se han entendido con la opción ahora para el Madrid Club de Fútbol Femenino. La acción entre líneas, buscaba la incorporación de Giovanna Queiroz. Pero inseguridad, es la segunda jugada en la que está a punto de costarle un disgusto. Esas desavenencias en defensa, no se han entendido en la salida del balón. Son pérdidas muy graves y poco frecuentes en la salida del balón del Atlético de Madrid. Hoy ha tenido dos muy claras que a punto de estar de aprovechar el Madrid Club de Fútbol Femenino. Así que bueno, ahora viene el conjunto rojiblanco de estar un tanto más concentrado en la salida del esférico, ya que en estas dos acciones han podido llevar peligro a su marco. El cambio de juego de línea en banda izquierda, corre hacia ese balón Menayo, ante ella Okeke. Menayo que acabó perdiendo ese balón, sube la nigeriana. Bien, ahora recuperado Charlín Corral. Ahí está Charlín, el centro del interior del área. Estaba Ludmila, no llega a rematar. La salida es para Saratui. Llegaba también Silvia. Con Macarena Portal. Recupera ahora Ángela Sosa. Ahí está la sevillana moviendo atrás. Linari. Linari busca ese balón en corto para Toncara. Apertura, manda derecha con Kenty Robles. Se equivoca, el pase es defectuoso ahora de Kenty. Aún así llega Toncara, Toncara que puede disparar desde ahí. Vamos a ver la acción de Toncara. Juega ya hacia Sosa el disparo. Con ese bote maléfico. Y acabó atrapando. Aún así ha salvado bien la situación Raquel Poza. Sí, nos tiene habituados Ángela Sosa a realizar disparos más brillantes que el que acabamos de ver. Pero en este caso, bueno, se podía complicar también para la guardameta de la Madrid Club de Fútbol Femenino, ya que el bote justo enfrente de... le podía haber dificultado la tajada, pero en este caso perfecta la portera del Madrid. Quien la mueve es Dugan, que viene ahora con el estilo dejándola atrás para Kenty Robles, que descarga más a la posición de Van Benendal. Estamos en el Ecuador de esta primera parte con el 1-0 en el marcador. El gol de Charlín Corral, que avanza por ahora por la mínima al cuadro rojiblanco. Que no está del todo cómodo sobre el terreno de juego el conjunto entrenado por Pablo López Salgado. La acción que viene ahora Linares, recupera limpiamente ese balón. El envío en banda izquierda para Charlín. Charlín que la deja para la llegada en profundidad de Ángela Sosa. Se gira Ángela. Tener que jugar atrás con Linares. Linari que cae al césped, hay falta en este caso de Silvia. Muy bien, Linari, que está llamada esta temporada a tener bastantes más minutos de los que tuvo la temporada pasada, ¿eh? Donde Alexandri y Carmen Menayo de Tuncara pues le barraron el paso en la defensa, y en este caso el hecho de poder alinear como medio centro pues da la posibilidad de que veamos mucho más a la italiana de lo que la vimos el curso pasado. Minutos pues para Elena Linari.
como parte de las selecciones revelación de ese mundial femenino, como lo era Italia. Grandísimo papel de las italianas en el mundial. Sí, la futbolista además muy, bueno, lo siente mucho, ¿eh?, los colores, porque además recuerdo a Linari en los himnos, cuando sonaba el himno italiano, gritando plenamente la futbolista italiana. Ojo ahora Toni Dugan, el pase filtrado interior del área, ahí está Ángela Sosa, que se hizo un lío, intenta recuperar la lucha por ese balón aéreo, el balón que quedaba muerto, lo acabó sacando de ahí la defensa del conjunto blanco. Recuperación para Toncara. Sobrevive ahora, ¿eh?, el Madrid Club de Fútbol, tras el batacazo, por decirlo así, de recibir el gol. Pues bueno, se ha echado un poquito más atrás, está más tranquilo el Atlético de Madrid, y vamos a ver qué sucede, porque si llega un segundo puede ser muy, muy doloroso para el conjunto visitante. Ahí va Charlín, Ángela Sosa, encerrada atrás, esa doble línea marcada claramente por el Madrid Club de Fútbol femenino, con la opción de recuperar algún balón y salir a la contra. Recibe Leisy Santos, envío de la colombiana para Linari. Robles, y Robles ya jugando con Dugan, tocando y tocando, buscando ese espacio. Ojo, la apertura es buena para Kenty Robles, que llegará a línea de fondo. Ahí va Kenty, el centro picadito, acaba sacándola de ahí. Ok, que Sara Tui, Linari que lo prueba desde lejos, el rebote. Ojo, la jugada de pinball para Toni Dugan. La falta ahora es tremenda sobre Ángela Sosa, una falta peligrosa, muy, 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 muy cercana al área. Tenemos, es la propia Ángela Sosa la que lanza este tiro libre directo. Llegó muy tarde de Marta Turmo, que se llevó por delante a Ángela Sosa, que tardó muy poquito en levantarse porque sabe perfectamente que el balón es para ella, y ya lo tiene, en los pies, preparada Ángela Sosa para deleitarnos con uno de sus lanzamientos de falta exquisitos. Vamos a ver qué sucede en la pena, pero ya decimos, llegó muy tarde Turmo y la falta es clarísima. Pues atención a la falta, ¿eh? Minuto 26 de juego, se lo miran Leisy Santos y Ángela Sosa. Seguramente será la de Sevilla la que ponga ese tiro libre directo. Se lo mira Ángela Sosa. Está muy cerca al área. Muy difícil de colocar, vamos a ver. Ahí va Sosa, ¡fuera! Salió muy cerca de la cruceta. Ese balón, finalmente a la derecha de Raquel Poza. Bueno, si es que donde pone el ojo pone el balón, ¿eh? Prácticamente Sosa se le marchó por muy poquito, buscó el palo de la portera en este caso, y nada, por un palmo no estamos hablando del 2-0. Entonces ahí ahora el Madrid, de Soqueque, que viene ahora con el pecho, dejaba Soqueque para Saratui. Llegaba la ayuda a Silvia. El balón arriba, la pelea con el esférico, acaba recuperándola, ahí la tienen Bruna Tavares. Ahí está Bruna por esa banda izquierda, cae Bruna Tavares al césped, dice la árbitra que no hay nada. El envío por arriba ahora para Ludmila, corre Ludmila, también lo hace Mónica Hickman. Ludmila que le gana la partida a Mónica. Ahí está Ludmila da Silva, la brasileña, que espera la llegada de Dugan. Dugan se gira, llega ya con Kenty Robles, la va a dejar atrás y empezará de nuevo el Atlético de Madrid. Alessandri dejaba de tacón Dugan, se ha entendido ahora en esta acción con Kenty Robles, que ya recupera la posición. Hemos vuelto a ver, como siempre que aparece Ludmila aparecen las ayudas en la defensa del Madrid Club de Fútbol Femenino para intentar parar a la futbolista brasileña, que ni aún así, porque en este caso sí que parecía que le habían arrebatado el esférico, pero después Ludmila se lo quitó a Mónica Hickman, que bueno, poquito pueden hacer, ya decimos, las defensoras para evitar que Ludmila se marche. Este miércoles ante el City, y prácticamente las ocasiones claras del Atlético de Madrid llegaron a través de Ludmila, que es un auténtico, ya decimos, dolor de cabeza. Posesión de nuevo para las colchoneras, ahí está Linari. El derbi madrileño femenino que sigue 1-0 con ese gol de Charlín Corral en el minuto 19. Y Alaya Alessandri, dificultades para salir, va a descargar atrás para Van Berendal. Envío de la holandesa en banda derecha. No es bueno, pero viene la ayuda. Kenty Robles, que le acaba robando la cartera. Linari. Para la mexicana. Envío con Toni Dugan, que sube sin oposición. Va a jugar con Sosa. De nuevo Dugan. La inglesa jugando ya para Linari.
Molinari con Lacy. Lacy para Charlin. Charlin que quiere girarse, se la devuelve a Linari. El cambio de juego de Linari en banda izquierda a la posición de Menayo. Ahí está la extremeña jugando ya en profundidad para Charlin Corral. Charlin que pelea con Okeke, que bien aguantó a la nigeriana para que sea saque de puerta. Sí, Okeke protege el balón, es prácticamente misión imposible arrebatárselo, ¿eh? Se está convirtiendo en algo muy habitual ver a Tony Duan por la derecha, cuando en el Barça pues, la veíamos prácticamente siempre de ariete. Y bueno, ya la vemos en el Mundial con Inglaterra, como en algunos partidos, pues teniendo en cuenta que Helen White era quizás la delantera referente, pues a Tony Duan por la derecha. Pues bueno, vemos que en el Atlético de Madrid más o menos sigue el mismo camino, ¿eh? La presencia de Ludmila y de Charlin Corral pues provocan que la inglesa tenga que bajar a banda derecha, pero bueno, también está ofreciendo un buen rendimiento en esa posición al Atlético de Madrid. La jugadora Van Benden da ojo al error en la salida, es Bruna Tavares. Ahí está Bruna, buscaba la pared. La acción ya entre líneas para Magdalena Portal. La jugaba de primeras Estela. Estela que quiere recibir ahí, intenta girarse en la frontal del área. Sigue Estela, que está en el pico del área. Va a dejar ese balón a la derecha para Okeke. El centro de Okeke muy abierto. Llega el remate Xiomara Queiroz. Recupera de nuevo el Madrid. Ojo a la opción que viene a Maga el tiro. Ahora Macarena Portal busca la pared con Estela. Estela en el exterior del área está aguantando bien el conjunto rojo y blanco. Marta Turmo. Con Okeke, ha salido ese balón por línea de banda. Posesión para el Atlético de Madrid cuando cruzamos el umbral de la media hora de juego. Sacará Carmen Menayo. Para saque desde la banda. Ya pondrá en movimiento Carmen Menayo. Aprovechamos que ahora mismo está el balón en el centro del campo y no está pasando demasiada cosa para recordar que tenemos una campeona del mundo de fútbol playa sobre el césped, ¿eh? Es la Tui, que bueno, junto a la selección española pues se ha proclamado campeona del mundo en ese mundial disputado en Doha. Y bueno, tenemos también a Alba Mellado, que también fue campeona en ese mismo torneo, que hoy no está sobre el césped, pero bueno, que felicitarlas por supuesto, porque tienen muchísimo mérito que la selección española se haya convertido en la mejor selección del mundo a nivel de fútbol playa. Desde luego, hay que felicitarlas por ello. Es tan y tan diferente el de fútbol playa de el fútbol. Sí, porque el objetivo es el mismo, hay que introducir el balón dentro de la portería, pero la manera de conseguirlo es, la verdad es que varía mucho. Deporte muy, muy espectacular, ¿eh? Realmente muy recomendable para los telespectadores. Hay falta ahora sobre Bruna Tavares. Bruna Tavares que ha entrado con energía al terreno de juego tras esa sustitución obligada, podríamos decir, para Óscar Fernández por la lesión de Itziar Pinillos, de Itzi. Protege ese balón. Qué bien lo hizo a esa Tutunkara, a la francesa. Si habrá falta. No, creo que al final ha señalado saque de esquina, porque el balón de antes de traspasar la línea impactó al final en Tunkara. Tocó en Tunkara. Sabemos que haya señalado esa falta en todo caso. Saque de esquina para el Madrid Club de Fútbol Femenino que lanzará Silvia. Muy bien Giovanna Queiroz, en esa presión al final acabó sacando un córner que es oro para su equipo. El córner cerrado al segundo palo. Salió Van Benden que la toca. Sacará ese balón ahora Lacy Santos. Se acerca el Madrid, el conjunto blanco que quiere buscar ese gol del empate. Boca de cabeza Sara Tui. Saque de banda para el Atlético de Madrid. Qué bien, Charlin. Acabamos de ver cómo ha retrocedido 20 metros para ofrecer un pase a su compañera, la ha devuelto y automáticamente después se ha buscado el juego directo con Ludmila, que es la que quedaba descolgada arriba y que es la más rápida de las dos, así que bien la acción de Charlin Corral. En la pared de Tony Duan con Ángela Sosa, brilla en banda izquierda para Ludmila que se gira, levanta la cabeza la brasileña, intentará jugar, ¿no?, con Charlin, finalmente no, se mete en el área con potencia, hace de las suyas, pero la ha frenado Estela. Saca ese balón de ahí. Intenta salir con ella ahora Macarena Portales. Saque de banda.
está faltando en este inicio de temporada del Atlético de Madrid un referente goleador, que es lo que tenía la temporada pasada con Jennifer Hermoso, ¿no? Ludmila sigue realizando su rol, lleva a cabo pues las acciones de velocidad, de desborde, pero no es una goleadora nata. En este caso tendría que ser Charlín Corral la futbolista que tome ese testigo que dejó Jennifer Hermoso. Le está costando en este inicio de temporada, pero ya decimos, el miércoles ya marcó en Inglaterra, hoy ya ha visto puerta, se empieza a enchufarse Charlín Corral, pueden echar a temblar los rivales. Más con esa dupla arriba entre Charlín Corral y Ludmila, dupla potente, veíamos cómo tocó ese balón en la árbitra. Dupla de potencia en la salida, en la arrancada. Dos killers arriba para el Atlético de Madrid. Y la prueba de que le hace falta un referente goleador es que hasta ahora 7 jugadoras del Atlético de Madrid han visto puerta en 6 jornadas que llevamos disputadas, pero ninguna de ellas sobrepasa los 2 goles, así que sí que es quizás, bueno, le falta lo que comentamos, una futbolista que lleve el peso específico a nivel anotador. Veíamos ese juego reanudado tras ese balón a tierra. La acción entre líneas que trata de mover como buenamente puede Laurita, que aguanta y acaba recibiendo la falta. Es una falta peligrosa para el Atlético de Madrid. Una buena oportunidad para colgar al área. Ahí vemos, como decía, que no con la cabeza Linari. Sí, no parece que esté de acuerdo, pero bueno, parecía que existía el agarrón, que era prolongado. Y finalmente la colegiada señaló la falta al inicio de la acción. Atención al tiro libre directo. Ahí va Estela. Oportunidad clara para el Madrid. Vamos a ver si prueba directa puerta o busca la cabeza de alguna de sus compañeras. Estela, puerta va. Pasa por encima del travesaño. Saque de puerta. Balón para el Atlético de Madrid. Tiene buen disparo Estela. Podía probar cómo ha hecho. Finalmente el disparo fue deficiente. Algo que no habrá gustado demasiado a las centrales que habían subido. A Okeke, por ejemplo, también, que tiene buen remate por arriba. En este caso, pues bueno, la decisión la tomó Estela y fue no acertada. Estamos en los últimos 9 minutos de esta primera mitad. Sacará arriba ya Van Berendal. De la holandesa jugando ya con ella Estela, el balón que trata de proteger Menayo, que viene ahora con criterio, se la acaba llevando, juega ya en banda izquierda Linari, zurdazo arriba, le cae a Okeke, que peleaba por ella, y falta ahora, y habrá cartulina amarilla. Okeke, que acaba de mirar con cara de pocos amigos a Ángela Sosa. Ángela Sosa se acercaba para interesarse por el estado de la nigeriana, pero no parece que haya aceptado las disculpas de Sosa, la lateral del Madrid Club de Fútbol Femenino, que vemos aquí cómo se lleva un golpe duro en la mandíbula. La acción es en ese balón dividido. En todo caso, tiro libre directo ya para el Madrid Club de Fútbol Femenino. Está ganando confianza, que está tratando de llegar al área rojiblanca. El balón, la jugada ensayada. Ahí está Silvia. Abre en banda derecha. Es demasiado largo ese balón. No va a llegar Magdalena Portales. Ahí saque de puerta. Bueno, ha frenado un poquito el Madrid Club de Fútbol Femenino. La sensación de que podía llegar el segundo en cualquier acción. Ha estirado un poco el campo. Ya incluso tenido un poco de presencia atacante sin llegar a finalizar las acciones que ha intentado crear. Aquí estamos viendo la acción del gol, ya decimos, es oportunismo puro y duro, es estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado y con la sangre fría necesaria para que cuando llega el balón en esa posición lo mandes al fondo de la red con la total tranquilidad que lo ha hecho Charlín Corral, un gol de delantero centro puro. Charlín, que ha aguantado bien aprovechando ese rebote tras la jugada entre Ángela Sosa y Ludmila, y ahora vamos a ver por qué está sobre el césped Giovanna Queiroz. Parece que se reincorpora, Saque desde la banda que ya pondrá en movimiento Kenty Robles.
toca de cabeza Laurita. Recepción para Estela. Que viene ahora de nuevo Luzmila da Silva buscando la pared. Recuperación para el Madrid. Era Sara Tui. Combinando atrás con Mónica Hickman. Quien la tiene es Marta Turmo. O Keke. Para Mónica Hickman, que envía arriba. Lucha por ella Giovanna Queiroz. Ahora la acción que cae en banda izquierda para Dugan. Jugaba con Ángela Sosolaga. Triangulación era muy buena y se precipitó en ese pase largo. Acaba atrapando Raquel Poza. Mucha movilidad en las futbolistas del Atlético de Madrid. Hemos visto a Toni Dugan por banda derecha, pero ahora estamos viendo por banda izquierda, pierna cambiada. Ya decimos, tiene el conjunto rojiblanco muchas futbolistas que pueden actuar a la perfección en distintas posiciones. Es el caso de Dugan. Jugaba Laurita ahí entre líneas para Bruna Tavares. Se frena Bruna. Buena acción desde el centro al recorte. El Caño lanzado para buscar la pared con Silvia. Silvia ya jugaba en banda derecha para Macarena Portales. Le cae el balón a Okeke. Ahí fuera de juego en esta ocasión de Bruna Tavares. Le cuesta, ya lo decimos, le cuesta al Madrid Club de Fútbol Femenino acabar finalizando la jugada. Es quizás lo que le falta para reengancharse del todo, creérselo de todo, que puede crearle problemas al Atlético de Madrid, porque ya decimos, ha frenado un poco la sensación de que podía llegar el segundo tanto rojiblanco en cualquier acción, pero a pesar de ello le está faltando esa finalización en las jugadas que pueda crear cierto, bueno, miedo en el Atlético de Madrid. Latino Keke, jugando ya para Portales, peleaba por ella también Silvia. Ahora siendo balón desde la banda. Veamos cómo aplaudían en banda Pablo López, el recién estrenado, casi entrenador del Atlético de Madrid, que hay que decir que ha llegado al banquillo rojiblanco en un calendario un tanto complicado, porque visitaba al Levante, uno de los estadios más complicados de Primera Iberdrola, y después visitaba al Manchester City en octavos de final de la Champions femenina, y bueno, victoria en Buñol y un empate muy muy meritorio en tierras inglesas, así que desde luego el debut de Pablo López, pues de 10. La tiene Okeke. Y por arriba buscaba la incorporación de Giovanna Queiroz, no llega a controlar Queiroz. En sí la tiene ahora Lacey Santos, Linari. La pelea por ese balón. Cómo protege Sara Tui. Esa intenta llevarse a Linari, el robo. Que se lo queda al Madrid. La tiene Macarena. Busca la pared, no le ha salido bien. Recuperación ya para Laia Alessandri, que se incorpora al ataque. Ángela Sosa buscaba a Ludmila, sigue Ángela, va a llegar Toni Dugan, se lanza Okeke. Toni Dugan huye, ahora el pisotón que se ha llevado en ese balón dividido la nigeriana. Se ha sido una acción fortuita, entendemos que sin ningún tipo de mala intención, pero vemos como Okeke reclama, el pisotón que se ha llevado en la zona cercana al hombro. Yo creo que se ha dado cuenta Toni Dugan, que por eso ha frenado el intento de la acción individual la inglesa. Ya hablábamos de la fortaleza física de Okeke. Vemos aquí como sí, como el taco. Probablemente no llega a ser un pisotón del todo, pero sí, sí, se lleva. Sí, le toca. Sí, sí. Decimos que está echada de hormigón, Se acaba de llevar en pocos minutos un golpe en la mandíbula de Ángela Sosa y en este caso un pisotón de Toni Dugan. Así que la fortaleza física de Okeke queda evidenciada. La árbitra que señaló ese balón a tierra, claro, para que fuera atendida. Okeke, quedan 2 minutos y medio para llegar al descanso. La acción desde atrás, el cambio de juego no es bueno, que la recupera ahora es Bruna Tavares. Envía en profundidad para Giovanna Queiroz, ahí está en el pico del área, protege Toncara. Estuvo bien la francesa, juega ya con Laia Alessandri. La de Santa Coloma envía con la zurda arriba. También la bajó ahora Ángela Sosa. Menayo, que no va a llegar a controlar. Saque de banda para el Madrid. Otra pérdida grave del Atlético de Madrid en la salida del balón y otra aparición estelar de Satu Tunkara para desbaratar el peligro. Da igual dónde esté el peligro, ahí está Tunkara para que su equipo pues respire. Tremenda la central francesa del Atlético de Madrid. Saque desde la banda. Ojo ese balón en el interior del área. Toncara. Uy, ahora el
choque entre ambas y dice la árbitra que no hay nada, sino que hay saque de esquina. Yo aquí tengo mis dudas, ¿eh? No sé si veremos repetición, pero… Bruna, ese choque… Entiendo que ha llegado a tocar el esférico. Vemos como tampoco está de acuerdo Óscar Fernández. Pero bueno, ya digo, veremos a ver la repetición. La cara de Toncara es de circunstancias, ¿eh? Sí, es que tengo la duda si finalmente ha señalado saque de esquina. Es que no puede ser saque de esquina. Tiene que ser o fuera de portería o penalti. Pero saque de esquina… No podría ser. En este caso yo creo que me decantaría más por la pena máxima, porque parece que hay contacto por parte de Tuncara. En todo caso, la árbitra que ha señalado córner. Estamos en el último minuto. El saque de esquina sacado en corto. Ahí está Estela ya jugando en banda derecha. El balón colgado al segundo palo. Sale Van Belén al atrapar ese balón. Ahí está la holandesa mirando a ver si hay alguna opción de contra rápida. Parece que va a esperar. Ok, que uy, el lanzamiento no ha sido bueno, aún así lo recupera el Atlético de Madrid, de Sángela. Combinando ya con Linari. Apertura a la posición de Menayo. Menayo con la zurda, envío arriba largo. Corre hacia ella Charlín Corral, protege Marta Turmo. El envío atrás para Poza, que saca de ahí. Habrá fuera de juego. Vamos a ver si lo señala la árbitra. Levantó el banderín la juez de línea. Finalmente, tarde, pero señaló, parece, el libre indirecto. A ver, es cierto que no está sobre el césped ni Virginia Torrecilla ni Silvia Meseguer, que decíamos que tiene una sobrecarga en el aductor. Y yo entiendo que ese es el problema, porque está teniendo muchos, muchos problemas para sacar el balón controlado desde atrás el Atlético de Madrid. Y entiendo que, bueno, la suplencia de Virginia y el hecho de no poder contar con Silvia Meseguer, pues está pasando factura al centro del campo rojiblanco. Pues y vemos que una amarilla, sí, para el banquillo visitante. Tarjeta amarilla. En este caso para el banquillo. Hay un minuto de tiempo añadido. Yo creo que la amarilla ha sido para el técnico, para Óscar Fernández, que ya decíamos, desde que la última acción en la que Tuncara realizó un posible penalti, pues no estaba conforme y había mostrado sus protestas. Pero ya digo, yo creo que con razón, porque viendo la jugada repetida, creo que Tuncara no toca el balón, sí que se lleva por delante al futbolista del Madrid Club de Fútbol Femenino y para mí existía el penalti. Pues pasa ya un minuto del tiempo añadido, seguramente será la última de esta primera parte. Este saque de esquina marca jugada Ángela Sosa. Enviará Ángela al interior del área, ahí veamos a Tuncara. Ángela al primer palo, no llega a rematar Linari. El balón que sigue vivo, mira el reloj. La árbitra señala camino de los vestuarios. Final de esta primera parte con el 1-0, gana por la mínima el cuadro rojo y blanco con el gol de Charlín Corral. Bueno, pues ha demostrado el Atlético que tiene más pegada que su rival, pero también ha demostrado que hoy está teniendo muchos problemas para salir con el balón controlado desde atrás, con algunas pérdidas que han puesto en peligro su marco. Por lo tanto, está todo muy abierto de cara a la segunda mitad. Pues todo abierto de cara a esta segunda parte. Quedan 45 minutos por delante. Nosotros volvemos ahora con Albert Artasón en unos minutos, así que no se nos muevan. Hasta ahora mismo. A women football match is a football match. Un equip de futbol femení és un equip de futbol. Un regate d'una jugadora és un regate. Un paradón és un paradón. Un golazo és un golazo. Passion for football is passion for football. Football isn't for girls, nor for boys. Football is for footballers. ¿Qué tal? Saludos de nuevo desde la ciudad deportiva Wanda en Alcalá de Henares, donde estamos viviendo este derbi femenino entre el Atlético de Madrid y el Madrid Club de Fútbol Femenino. Esta es la acción del gol, ese pase a Ángela Sosa, que bien la pincha la de Sevilla, que la pone rasa. Ahí vemos la acción con Toni Dugan, que ha rebotado y se gira a la perfección Charlín Corral para poner
el que sería el único gol hasta ahora del partido, el 1-0. Sí, sí, un gol que te demuestra la movilidad que comentábamos antes de las jugadoras del Atlético de Madrid, ¿no? Ángela Sosa, lo mismo te va por dentro que por fuera, en este caso se ha ido, ha caído a banda. Toni Duwan, que es la jugadora que hoy estaba jugando por banda, ha caído por dentro y el balón ha acabado llegando a Charlín Corral, que en este tipo de acciones pues no hace prisioneros y bueno, un gol que a la postre ha servido pues para que se marche al descanso el Atlético de Madrid con esa ventaja en el marcador en un partido en el que tampoco han habido demasiadas ocasiones de gol, alguna por parte del Atlético de Madrid, por parte del Madrid Club de Fútbol Femenino, muy poquito en ataque lo que hemos visto. Vamos a ver si en esta segunda parte pues da un paso al frente, se va un poquito más al ataque y eso también pues deja algunos espacios atrás que pueda aprovechar Ludmila. Esperamos que bueno, en la segunda mitad pues todo se vuelva un poquito más loco y veamos más ocasiones de peligro. Vamos a ver qué es lo que nos depara y vemos la acción en la que Bruna ponía ese balón, no toca en el brazo, había señalado penalti en primera instancia la árbitra, con cara que no estaba nada de acuerdo y finalmente rectificó la colegiada Olatz Rivera Olmedo. Ahí vemos cómo anula esa amonestación, tras seguramente algún comentario que le habrán hecho las desde la juez de línea, esa de un lado o del otro, para anular esa acción. Sí, sí, hemos visto a Aisa Tutunkara en su mejor versión providencial en varias acciones, en esta en concreto, en la que ya, bueno, no se cantaba el gol porque el disparo había que ver dónde iba y si Sari Van Bernedal no podía atajarlo, pero sin duda era una de las mejores ocasiones de las que hubiera dispuesto el Madrid Club de Fútbol Femenino en pies, en botas de Bruna Tavares. En este caso llegó en el último instante fantásticamente Tunkara y con la nuca consiguió desbaratar una acción que, bueno, a pesar de que había sido señalada como pena máxima, pues finalmente acabó no siendo señalado el penalti, justamente como visto en la repetición. Si te parece, Albert, podemos aprovechar para recordar que hay dos partidos más en juego, aparte de este Atlético de Madrid, Madrid Club de Fútbol Femenino, y es el Club Deportivo Tacón Levante, que también está al descanso y que está ahora mismo con un 0-0 en el marcador, tablas, y un Sevilla Real Club Deportivo Español, en el cual el conjunto andaluz está ganando por 1-0 al equipo blanquiazul. Así que un Español que tampoco levanta cabeza, que está en lo más abajo de la clasificación y que hoy en un duelo fraticida para salir de los puestos bajos, ya que el Sevilla también está en la zona complicada de la tabla, pues está cayendo derrotado, así que ni el Español saca cabeza, ni el Levante, por otro lado, consigue una victoria que le devuelva la senda de los triunfos en un campo complicado como el del Club Deportivo Tacón. Pues ahí vemos a las protagonistas salir al terreno de juego, hablando de Laia Alexandre y Lacy Santos, y hace un rato también que están las jugadoras del Madrid Club de Fútbol Femenino haciendo ejercicios de calentamiento para no entrar en frío. Momento para ver qué ocurrirá en los próximos 45 minutos. 1-0. La ventaja por la mínima ahora para el Atlético de Madrid. Buscará esa reacción el conjunto entrenado por Óscar Fernández. Este es Alemán Benendal y Lola Gallardo. Novedad en la convocatoria. Después de esa operación, ya recuperada, ya puede contar con ella Pablo López Salgado. En esa lucha, en esa pugna por la titularidad con la holandesa. Volverá a tener ese dolor de cabeza Pablo López, aunque bueno, bendito dolor de cabeza porque tener a dos guardametas internacionales y que te rinden a tan alto nivel como Van Bennedal o como Lola Gallardo, pues es un problema para decidir la alineación, pero ya decimos, bendito problema. Rueda ya el balón aquí en la Ciudad Deportiva Wanda, en Alcalá de Henares. La acción que mueve Estela. Estela ya combinando en corto para Silvia. Silvia que enviaba entre líneas. Balón que caía en banda derecha. Subía por ella Okeke. Vamos a ver qué da la árbitra. Es saque de puerta. Hay que decir también que el Madrid Club de Fútbol Femenino, después de visitar hoy el feudo del Atlético de Madrid, recibe la semana próxima en Mata Piñonera al Fútbol Club Barcelona. Así que el calendario ha querido que los dos partidos más complicados de la primera vuelta pues los tenga seguidos el equipo madrileño, así que bueno, no sería de extrañar que no sumara ningún punto en estos dos encuentros, pero bueno, es mala suerte. Aquí tampoco nunca sabes qué es mejor, ¿no? Si encontrártelo espaciado o pasarlo todo lo más rápido posible, el hecho de enfrentarte ante Atlético Madrid y Barça, porque ya sabemos que son dos partidos en los que los rivales tienen muy complicado puntuar. Vemos que sigue teniendo dificultades el Atlético de Madrid para sacar ese balón en defensa. Habrá saque de banda que ya pondrá en movimiento Chindima Okeke, la nigeriana que busca alguna de sus compañeras. Envía ya vertical para Marta Macarena, que la jugaba. Ahí está Macarena. Macarena
Portales ya jugando atrás con Marta Turmo de nuevo. Macarena. El envío atrás para empezar de nuevo. Acción desde la banda izquierda. Jugaba Laurita. Laurita a punto de perder ante Dugan. Recuperación para el Madrid Club de Fútbol Femenino. José Balón, que es bueno en el interior del área. Es Bruna Tavares. Buscaba controlar para el remate. La acabará sacando de ahí el Atlético de Madrid. Balón largo para Ludmila, que peleará. Y afuera de juego, posición antirreglamentaria de la brasileña. Son las acciones que le encantan a Ludmila. Parece imposible que llegara a alcanzar el balón. Y ha ganado metros en esa arrancada. Y muy cerquita estaba finalmente de hacerse con el esférico la velocista brasileña. Veíamos la acción de nuevo repetida. En todo caso, tiro libre indirecto que ya pondrá en movimiento el Madrid Club de Fútbol Femenino. Vemos duelos de brasileñas, oye, con Mónica Gimán en el Madrid Club de Fútbol Femenino y Ludmila en el Atlético de Madrid, dos internacionales cariocas que hoy están frente a frente. La sacaba ahora Linari. Forzaba el saque de banda. Es Kenty Robles quien la pondrá en movimiento. Ahí está la mexicana. Las instrucciones de Óscar Fernández desde el banquillo. Ahí estaba Ángela Sosa. Recuperación para Sara Tui. Sara Tui buscaba combinar con Estela. Recupera Ludmila. Ludmila busca el pase filtrado. Atención a la acción ahora entre líneas de Charlín Corral, que se tiene que girar. Ahí está la ex de Levante Unión Deportiva. Charlín. Qué bien Charlín, se acaba quedando ese balón, no cruza la línea de banda. De nuevo Charlín con Sosa, Sosa para Tony Dugan. Qué bien, le ha ganado la partida en esta ocasión Estela. Estela se la envía a Bruna Tavares, Bruna. El envío largo en banda izquierda, corre. Macarena va a proteger Toncara, ojo a Macarena que le puede ganar la partida a la francesa. Se la queda a Isatu Toncara. Se confió algo ahí, pero con criterio acaba jugando al centro con Laia Alessandri. Tiene todo el derecho del mundo a confiarse si quiere, porque es que lo hace todo con una facilidad tremenda. Incluso cuando parece que se ha equivocado, que va a perder el balón, reacciona al último instante para mantener la posesión para su equipo y evitar que el conjunto rival pueda crear peligro. Así que ya decimos, Tuncara está en un momento de forma excelente. No pudimos verla en el Mundial porque las centrales del Olympique de Lyon, Mboki y Wendy Renard, son las titulares en el conjunto francés, pero tener una tercera central como Tuncara para el cuadro galo también es oro puro. Teníamos la acción de Ludmila con Turmo, el choque con Chinima Okike, la nigeriana de las más destacadas en el conjunto blanco. 5 minutos prácticamente ya disputados de esta segunda parte. Atento ahí Pablo López Salgado a lo que pueda ocurrir sobre el terreno de juego. Ludmila, la falta ahora de Marta Turmo. Vigilada muy de cerca, la brasileña. Sí, sí, inteligente la acción de Marta Durmo, porque sabe que no tiene nada que hacer por piernas con Ludmila. En este caso, si ve que es capaz de revolverse la brasileña, lo mejor es cometer una falta y parar el juego. El control ya es para Macarena. Antilla Linari le acaba robando el balón. Aún así la pierde el Atlético de Madrid. Laurita jugando entre líneas para Sara Tui. Cae al césped, hay falta. Ya pone en juego el Madrid. Estela que levanta la cabeza, envía ese balón largo por arriba. Y ojo porque puede ser bueno, ¿eh? El balón que cae en banda derecha. Intentaba el pase Giovanna. Giovanna Queiroz. Recupera ahora, pone el cuerpo Lacy para quedársela. Jugaba ya con Charlín. Charlín que la acaba perdiendo. Muchas imprecisiones ahora en la zona de construcción. Tenemos ese pase perdido, Ángela Sosa dejaba de cara, balón por arriba. Intentaba jugar para Ludmila, falta sobre la brasileña. Intentan frenar a toda costa y en este caso habrá amonestación para Laurita. Ya lo decimos, si empieza a correr Ludmila, la defensa del Madrid Club de Fútbol sabe perfectamente que es prácticamente imparable. Por lo tanto, intenta finalizar la jugada antes de que Ludmila se haga con el esférico, cometiendo alguna falta, como en este caso la que le ha costado la amarilla a Laurita. Pero ya decimos, una falta también, podemos decirlo así, inteligente, porque en el momento en que Ludmila entra en contacto con el balón y tiene metros por delante, es una futbolista realmente imparable. Ahí veíamos la falta de Laurita sobre Ludmila.
todo caso, tiro libre y directo que ya pondrá en movimiento Ángela Sosa. Ahí va Ángela, intentaba enviar a la frontal del área a Linari, que recibe en esa segunda jugada. Cae Linari, pero acaba cometiendo falta, en este caso sobre Bruna Tavares. Bien Bruna Tavares también, bajando a defender, a pesar de que es una futbolista de corte más ofensivo. En este caso pues llegó justo a tiempo para evitar el lanzamiento de Linari, una jugada que podía haber sido peligrosa. Y además pues, consiguió recuperar la posesión para su equipo. El tiro libre directo ya pondrá en movimiento, porque ha ocurrido algo en el banquillo. Pues parece que ha sido expulsado finalmente Óscar Fernández, que ya ha visto la amarilla, había visto en la primera parte la amarilla por protestar por un posible penalti, y entendemos que ha visto la segunda. Pues expulsado el técnico del Madrid Club de Fútbol Femenino por protestar. En todo caso, esa segunda amonestación al banquillo estaba Óscar Fernández. Y vemos que ha empezado a llover sobre el campo, así que entendemos que el césped estará bastante más rápido ahora en cuanto coge un poco el agua, así que también puede ser un factor importante para el devenir del encuentro. Ejercicios también de calentamiento, veíamos por parte del conjunto blanco. La mueve ya Macarena Portales, ahí está Macarena, ante ella Quinti Robles. La deja Macarena en corto, ojo al disparo, ¡fuera! La tuvo el Madrid Club de Fútbol Femenino, ese disparo lejano. Qué bien probado en este sentido por el conjunto blanco. A punto estuvo de sorprender a Sally Van Benendal. Sí, una Van Benendal que hizo la estatua, pero es que no podía hacer otra cosa. El balón iba muy, muy colocado. A punto estuvo a darle un susto a la guardameta holandesa del Atlético de Madrid. Y bueno, pues lo probó el Madrid Club de Fútbol. Bien hecho, porque ya decimos, llega en cuenta gotas y cuando llega tiene que intentar finalizar las jugadas como sea. Y ojo la carrera ahora de Ludmila. En la frontal del área se frena, va a colgar con el interior, ahí estaba Ángela, la deja pasar para Dugan, Ángela con Dugan en la pared, la inglesa que la mete en el interior del área, sale rebotado ese balón, la saca de ahí el Madrid. Acción para Estela, Estela con Sara Tui. Largo buscando la posición de Magdalena Portales, muy pegada a la banda. Envía en profundidad, protege ahora a Doncara ante Giovanna Queiroz. Y hay balón para Laia Alexandri. No le interesa al Madrid Club de Fútbol que se vuelva loco el partido, porque en un combate a golpes lo más probable es que el Atlético de Madrid acabe marcando el segundo. Lo que le interesa al conjunto visitante es que pasen pocas cosas y llegar al último cuarto de hora con este resultado ajustado que le permita, pues bueno, irse hacia adelante en busca del empate. Acción para Marta Turmo. Recupera ya el Atlético de Madrid. Jugada que recibe Bruna Tavares. Avanzado con el balón, le acaban robando el esférico y la tiene Linari. Linari combinando, ya lo hace para Dugan. Sube la inglesa, ahí está Dugan, lado de Liverpool. El recorte es bueno de Dugan, está en la frontal del área. Sigue Dugan, el disparo, ¡fuera! La jugada individual de Tony Dugan, con el balón pegado a los pies, ocupa ese tiro con la zurda que sale a la derecha de Raquel Pozo. Lo hizo todo bien, a excepción del disparo, esa conducción en la que fue dejando atrás a rivales. Y en este caso el balón, bueno, le cayó a su pierna menos buena, a la izquierda. Si llega a poder impactar con la derecha, estaríamos hablando probablemente del 2-0. Acción ahora por la banda izquierda para el Madrid. En el interior del área no hay absolutamente nada. Sube con ella Lacey Santos, terminando con Ángela Sosa. El balón de Sosa, intentaba llegar Dugan, que aún así salvó la situación para que fuera saque de banda. La mueve ya Kenty para Linari, buena triangulación que cae en Dugan. Ángela Sosa ya con Ludmila que protege. Madre mía, Ludmila, qué barbaridad. Se acaba quedando ese balón, ahí le da la ventaja Lacey. Abre ya en banda izquierda para Menayo. Avanza Menayo, conduce, envía ese pase filtrado. Ahí está Ley, se va a intentar salvarla y saque de puerta. Vamos de ver, como para arrebatarle el esférico a Ludmila o para intentar pararla con falta, que yo creo que lo que ha intentado la futbolista del Madrid Club de Fútbol en última instancia, ya hemos dicho antes, misión imposible.
tremenda la fortaleza de la futbolista brasileña. El envío por arriba acaba tocando Inés Silvia. Y falta. La falta de Linari. Aprieta la lluvia. En la Ciudad Deportiva Wanda, en Alcalá de Henares, se abren los paraguas entre la afición hoy presente en esta Ciudad Deportiva Wanda. Envío por arriba. Va a proteger Toncara, que viene ahora la francesa ante Bruna. La saca Quinti. Quinti, balón arriba. La árbitra que señala ahí. Ese balón cruzó la línea de banda. Ya la pone en juego Laurita Domínguez. Laurita con Estela. Se gira Estela, va a jugar atrás. Había posición antirreglamentaria fuera de juego. Señala la colegiada Olatz Rivera Olmedo. Don Cara. Ya va largo buscando la incorporación de Ángela Sosa. No es bueno el pase. Quien lo recupera es el Madrid. Acción para Estela. Estela que cae al césped. Sube con ella ahora. Ok, que recuperación para el cuadro rojo y blanco. Sube Charlin. Charlin que conduce. Ahí está Charlin Corral. Se mete en el área. Buen recorte. Pasa entre dos jugadoras. Dice la árbitra que no hay nada. Quien controla es Raquel, que no la puede coger porque se le han cedido. Aún así salva la situación con Okeke. El autopase de la nigeriana, que es bueno, puede avanzar. Sigue Okeke, sigue Okeke. Envía por arriba para Giovanna Queiroz. Protege Laia Alessandri. Ahí está la Santa Coloma de Gramanet. Finalmente le señalan falta a Queiroz. Reclamó el público un posible penalti sobre Charlín Corral, pero bueno, ni la propia futbolista mexicana reclamó nada cuando se levantó. Me parece que no había nada en esa acción. Comentábamos en la primera mitad que al Atlético de Madrid le faltaba un referente goleador en estas primeras jornadas. De hecho, me ha dado por mirar la diferencia de goles entre la temporada pasada y esta, a jornada 6. Y hasta el momento, pues el Atlético de Madrid ha marcado 9 goles esta lo que va de temporada. 19 sumaba el año pasado a estas mismas alturas. Así que 10 goles más. Pues ahí está el dato. Lanzará ahora arriba Sullivan Benendal. Llega la ayuda Lacey Santos. Ahí está la colombiana. Pelea Estela. Lacey Santos se quita ese balón de encima como buenamente puede. Recuperación para Silvia. Silvia que avanza con el balón. El pase entre líneas. Toncara. Y toca ese balón en el despeje en Laia Alessandri. Quien recibe es Estela. Estela que se va hacia el centro. La apertura en banda izquierda. Bien, la tiene ya, es Macarena. Viene Toncara la ayuda. Dugan que juega ya para Sosa. Sosa que va a frenar el juego para empezar de nuevo a iniciar con calma la acción. Pero presiona la salida del balón ahora en el Madrid. Tiene que buscar el segundo el Atlético de Madrid, si no crees que se le pueda complicar el partido. Ya tú lo comentas, el Madrid Club de Fútbol ha cerrado un poco las líneas, ha adelantado, está ejerciendo un poco de presión atacante también para evitar la salida del balón clara del conjunto local, y haría bien el equipo rojiblanco de buscar el segundo y dejar, bueno, no muerto el partido, pero sí ya con grandes posibilidades de sumar los 3 puntos, porque se le puede complicar en los minutos finales. Pues ahí lo prueba ahora el cuadro blanco, la jugada que subía Okeke en banda derecha. El pase quedó corto, llegó antes Charlín Corral, que ha llegado a la ayuda defensiva. Ahí la vemos ejerciendo prácticamente de lateral. Sube con ella ahora. Hay falta, ese agarrón que podría ser amonestación para Giovanna Queiroz, pero acabamos de ver una acción en la que el público del estadio tenía que haberse levantado a aplaudir a Charlín Corral, viendo cómo ha bajado a tapar la subida de Okeke, y al final consiguiendo que su equipo recuperara la posesión del esférico. Pues se retirará del terreno de juego Giovanna Queiroz. 29 a la espalda. Entrará Mellado. Pólvora para el Madrid Club de Fútbol Femenino, para tratar de dar la vuelta a esta situación.
Ya decíamos en la primera mitad que teníamos a una campeona del mundo de fútbol playa sobre el césped, pues ahora tenemos a dos ya, pues también Alba Mellado pues es otra de las integrantes de ese combinado nacional de fútbol playa. Balón que acaba recuperando y se lo queda Raquel Poza. Estamos ya metidos en la última media hora de juego, sigue el 1-0. Con el que hemos llegado al descanso, el gol de Charlín Corral en el 19, por ahora el único que ha subido al electrónico de esta Ciudad Deportiva Wanda en Alcalá de Henares. La mueve ya el Madrid. El envío de Sara Tui es defectuoso, lo va a recuperar el Atleti. Ahí viene ahora Ángela, el recorte jugando con Ludmila. Avanza Ludmila, tiene tiempo para pensar la acción. El envío raso para Ángela Sosa, interior del área, el disparo sale rebotado. Ojo al despeje que nos vuela al centro. El disparo que sale rebotado, el despeje ha sido terrible. Y ojo ahora la acción para el Madrid, que puede salir a la contra. Se recupera rápido ya el Atleti, toma algo de electricidad del partido. Menayo con Charlín, la deja de espaldas a portería, la posición de Lacy. Lacy ya jugaba en corto. Linari, apertura del juego en banda derecha para Duan, que se gira, va a combinar atrás con Linari, se lo piensa la italiana. Envío para Ángela Sosa, el centro de Ángela Sosa, se pasea por el área pequeña. Acabará siendo saque de puerta. Lo hemos dicho antes, el Madrid Club de Fútbol se ha estirado un poquito, ha adelantado posiciones y de ahí que estén empezando a crearse ciertos espacios en la zona defensiva, que en esta ocasión ha aprovechado muy bien Ángela Sosa y Ludmila para crear esa ocasión en la que Charlín Corral a punto estuvo de marcar el segundo, de no ser porque la defensa del Madrid Club de Fútbol taponó finalmente el disparo de la delantera mexicana. Así que pasarán cosas en los minutos que quedan, porque ya decimos, el Madrid Club de Fútbol se está yendo arriba y está dejando espacios atrás. Teníamos la primera acción de Alba Mellado, de movilizar ese balón con más garantías. Si veíamos ejercicios de calentamiento, Ana Lu, veíamos a Laura Fernández, podría entrar también al terreno de juego. Y el Atlético de Madrid, que hace también su primer cambio, entrará Virginia Dorrecilla. Minutos para una Virginia Dorrecilla que sale de una lesión, que también tiene que ir teniendo cada vez más minutos y intentando meterse en el terreno de juego. Y con este cambio, el centro del campo del Atlético de Madrid pasa a ser un centro del campo menos de contención y más de creación, con la ex del Montpellier sobre el césped. Sin duda, uno de los refuerzos estrella para este año para el conjunto rojo y blanco. El envío al interior del área. La saca de ahí como puede Laia Alexandri. Bien, la tienes Laurita, Laurita que la pone en el interior del área. El balón sale rebotado, favorable al Atlético de Madrid. Dejó al rebote, no hay fuera de juego, sí. Posición antirreglamentaria de Alba Mellado, señalada por la colegiada. Se lamenta de la acción que ha tenido, se quejaba Estela de esa acción. Empieza a creérselo, ¿eh?, el Madrid Club de Fútbol, que vemos como ya va pisando área rival, a pesar de que en este caso no lo había, ¿eh? Yo no veo fuera de juego por ningún lado. No lo había. Le cayó el balón a la pierna derecha de Alba, que quizás es el menos bueno de los dos. Pero bueno, ya decimos, empieza a inquietar mínimamente el Madrid Club de Fútbol al Atlético, con lo cual se le puede complicar el partido a las rojiblancas en lo que queda de encuentro. Balón arriba peinado, ojo la opción ahora para Charlín. Bien aguantado Mónica. La tiene Soqueque, Soqueque envía por arriba. Acción para Estela. Un movimiento ahora de Estela ante Linari. Sigue Estela. Combina con Sara Tui. La dejaba de primera Sara Tui. Mónica Hickman, que viene ahora. La brasileña, apertura del juego, banda izquierda. Buena jugada la salida del Madrid. ¿Quién la tiene? Es Magdalena Portales. El recorte en el interior del área. Va a dejar atrás para Sara Tui. Sara Tui, que ya juega con Estela. Estela, que puede buscar el disparo, abre a la posición de Bruna. Bruna interior del área, la pone atrás, sacará ese balón de ahí Menayo. Quien recibe eso, que buenos minutos ahora del Madrid. Ahí está Bruna Tavares, la pone interior del área, no encuentra rematadora. Menayo que la saca, pero le cae de nuevo a Okeke. Buena triangulación, Bruna está en exterior del área, puede disparar desde ahí, juega en corto. Buscaba Mellado, Bruna que la tiene de nuevo. Bruna jugando ya, balón que cae en banda derecha para Silvia, Silvia que la pone en el interior del área, paró en dos tiempos
Sari Van Berendal. Momentos complicados, minutos difíciles para el Atlético de Madrid, que vive ahora mismo encerrado en su área ante las acometidas del Madrid Club de Fútbol, que ya decimos, se lo está creyendo, y a través de este tipo de acciones está encerrando literalmente al Atlético en su portería. Vemos de nuevo la acción que paran dos tiempos. Van Venendal, estamos en el 67, a punto de entrar en el 68. Acción ya desde la banda izquierda. Macarena sube con el balón, empieza a creer. Y con ganas el Madrid Club de Fútbol Femenino. Macarena va a jugar en corto con Mellado. Huelga Mellado interior del área, sale con seguridad Van Venendal para atajar ese balón. Es momento de parar el partido por parte del Atlético de Madrid, de intentar tener la posesión de la pelota. Tiene futbolistas de sobra para conseguirlo, y más con Virginia Torrecilla sobre el césped. Así que bien hará el conjunto rojiblanco si quiere matar el partido a través de la posesión. La tiene Ángela Sosa. No vaya con Dugan, de nuevo Sosa. Pierde ese balón ahora Ludmila, la salida es para el Madrid. Macarena ya jugando atrás. Silvia, que busca el cambio de juego en banda derecha, corre, o que hacía ese balón, salva el saque de banda, que viene ahora la nigeriana con criterio. Envío para Marta Turmo, juega con Hickman. Laurita. Balón ya desde la izquierda para Laurita, que se va hacia el centro, busca la pared. Con Alba Mellado, sigue Laurita, Laurita que se va a meter entre dos jugadoras, Laurita que puede haber recibido falta, y la señala Olat Rivera. Muy bien, Laurita, porque iba entre tres futbolistas y lo más lógico hubiera sido que le hubieran arrebatado el esférico. En este caso llegó con la puntera a tocar el balón antes de que Tuncara se la llevara por delante. Hemos visto la... No, la amarilla ha sido para Kenty Roberts, ¿no? Si no me equivoco. Vamos a ver la acción repetida. Pero el jugada de ataque frenada, que bien lo hizo Laurita Domínguez. Qué bien se movió hacia el centro. Y Kenty que recibe esa amonestación. La acción repetida, busca la zancadilla ahí la mexicana. Sí, lo tenía muy complicado, decíamos, ahorita para avanzar, pero muy inteligentemente colocó la pierna justo antes que Kenty Robles y consiguió una falta que puede ser muy peligrosa para el marco de Van Venendal. Pues ojo al tiro libre directo, Una buena oportunidad para el Madrid. Ahí va Alba Mellado, la carrera, el disparo, arriba. Potentísimo disparo que sale por encima del larguero con toda la intención, en este caso de Alba Mellado. Sí, queda claro que a Mellado no le falta potencia ni mucho menos, le pegó con el empeine y se le marchó alto, pero bueno, sigue inquietando el marco rojo y blanco el Madrid Club de Fútbol. Sale ahora el Atleti, balón para Menayo. Presionada por Bruna Tavares, saque de banda. Y la tienes Charlín, para Torrecilla, de nuevo Charlín. Sigue Charlín Corral, que aguanta, se la devuelve a Torrecilla. Virginia Torrecilla busca el cambio de lado en banda derecha. Para Dugan, que avanza el balón, la inglesa juega con Sosa. Para Kenty Robles. Linari. Con Ángela Sosa, ahí está la capitana del Atleti. Se la devuelve a Linari. Y ahora con problemas para salir con el balón, tendrá que descargar atrás en Van Venendal. Y afuera de juego, posición antirreglamentaria de Ludmila. Pues entramos en los últimos 20 minutos, Albert. Estamos viendo a Charlín Corral muy, muy lejos de la posición en la que realmente puede dañar al equipo contrario. Pero es bueno, es que es consciente la mexicana de que le está costando mucho al Atlético de Madrid llevar el balón hasta la zona ofensiva. Y de ahí que veamos a la delantera azteca pues bajar muchísimos metros para intentar formar parte de la creación del juego del Atlético. Está el partido muy abierto, ya decimos, ha crecido mucho el Madrid Club de Fútbol en estos últimos minutos y le está costando una barbaridad al Atlético crear peligro en el marco de Poza. Y el Madrid toma mucha más confianza. Saque desde la banda que ha forzado Okeke. Ahí está Shindima Okeke jugando ya con Mellado. Buscando muchísimo ahora a Alba Mellado en esa zona de construcción a las jugadoras del conjunto blanco. Hay falta sobre la 10 del Madrid. De nuevo la acción repetida.
Sí, aquí no me parece que hubiera falta, ni mucho menos. Virginia sí que mete el cuerpo, pero al final acaba rebalándole, yo creo, el balón limpiamente a Mellado. Pues el tiro libre directo. Una buena oportunidad para colgar al área. Vamos a ver. Atención a la falta. Ahí va Estela. Estela que cuelga el segundo palo, que no llega, ojo al rebote interior del área, acaba atrapando Van Berendal. Pues ha sido clara esta para el Madrid. Sí, porque llegaba Okeke completamente sola, en un error de marcaje bastante importante en la defensa rojiblanca. Le faltó, nada, centímetros para poder impactar el balón con garantías. Se lo cree, ya decimos, el Madrid de fútbol, y está creando serio peligro en el marco de Van Berendal. Vamos a ver si Pablo López Salgado le pone solución a ello desde el banquillo. En momento ha entrado Virginia Torrecilla al terreno de juego, sustituyendo a Lacey Santos. Veremos si hay algún cambio más por parte de las rojiblancas. El balón de Dugan entre líneas, ojo el pase atrás, va sacándola de ahí Hickman. Linari, se equivoca en el pase Linari, la subida ahora es para Magdalena. Puede haber falta de Dugan, vamos a ver si recibe la amonestación la inglesa. En todo caso, tiro libre directo, frenó la contra Tony Dugan. Hemos visto a Kenty Robles en una de sus primeras incursiones por banda derecha, y eso es lo que nos ayuda a entender lo que le ha costado hoy al Atlético de Madrid crear peligro. Y es que Kenty siempre juega más en campo rival casi que en campo propio, y hoy lo estamos viendo muy poquito en la zona atacante. Pues Maga Portales, que se va del terreno de juego, entrará Analu. Analu, que es una auténtica institución en Guatemala, en su país, ¿eh? Aquí pasa bastante desapercibida, pero es una futbolista muy famosa en Centroamérica, que de hecho en la revista Forbes de Centroamérica ha salido como una de las mujeres más influyentes del subcontinente americano. Así que más una mujer con un máster de economía, ingeniería química, una auténtica barbaridad. Así que genial figura dentro y fuera del terreno de juego la futbolista guatemalteca. Algo que tratará de darle algo más de fuerza al Madrid Club de Fútbol Femenino para buscar ese gol del empate. La juega ya Turmo, movimiento en banda derecha para Okeke. De nuevo Turmo, ya combina con Hickman. Intentado en banda izquierda, recupera ahora el Atlético de Madrid, es Ludmila que avanza con potencia la salida de la brasileña. Trataba de ponerla atrás, balón que recupera Sara Tui. Mío de Silvia ya en banda izquierda para Alba Mellado, caída ahora en ese extremo izquierdo. Saque de banda que será para el Atleti. No estaba de acuerdo con ello Mellado. Movimiento que se va a dar también. Pues buena noticia en este caso para Olga García, que volverá tras esa lesión que la apartó de los terrenos de juego. Minutos para Olga García, que entra por Charlín. Sí, una futbolista, Olga, que bueno, la temporada pasada, a pesar de que no dispuso de todos los minutos que ella le hubiera gustado, pues tenía muy buen promedio anotador, ¿eh? Para los minutos que jugaba, el promedio era tremendamente alto. Vamos a ver si esta temporada también le puede aportar al Atlético de Madrid lo que le aportó el año pasado saliendo desde el banquillo. Quedarán 15 minutos, se fue la autora del gol, del único que ha subido al marcador, Charlín Corral, la ex de Levante Unión Deportiva. Charlín se ha vaciado físicamente, aparte de ser la futbolista que ha marcado el tanto, la hemos visto como bajaba en todo momento a recoger el balón a la zona del centro del campo. Ya decimos, el desgaste físico de Charlín hoy ha sido tremendo. La juega ahora Tonkara. Avanza con el balón, sigue Tonkara, se ha hecho un lío ahora la contra. Ojo que suben muchísimos efectivos del Madrid, recupera de nuevo el Atleti, y el Madrid que tiene que aprovechar esos errores en la salida para crear contras rápidas en la búsqueda de ese empate a uno. Ya decíamos que tiene el partido en el punto en el que quiere, está por debajo en el marcador pero por la mínima, y es el momento para dar ese paso al frente, para ir hacia arriba. Te da igual perder por 1-0 que por 2 que por 3, así que bueno, llegan los momentos, los minutos claves para que el Madrid Club de Fútbol Femenino se lo crea del todo y pueda hacer que le tiemblen las piernas al Atlético. Acción arriba ya que juega
Y el Madrid, quien la tiene, es Estela. Estela abre a la incorporación en banda derecha. Ahí está Bruna, se dobla por la derecha. Ok, que hacia allá va el balón. Ahí está la nigeriana. El centro al segundo palo, la saca de ahí. Y el Atleti, el balón sigue siendo para el Madrid. Buen recorte. En medio de la acción ahora que cae en Okeke. Que bien lo hizo Silvia. Okeke envió al segundo palo. Va a llegar a la ayuda. Intenta jugar en corto. En el interior del área estaba la acción que recupera el Madrid. Balón desde la izquierda. Le disparó. Uy, por arriba estaba envenenándose. Finalmente no cayó a puerta. Habrá saque de puerta. Vemos otra acción de nuevo en el que se duerme Linari. Le arrebatan el balón de una manera llamativa. Ya decimos, la defensa del Atlético de Madrid hoy no ha estado todo lo bien que nos tienen habituados con errores graves en la salida del balón. Y en este caso también Linari se durmió y le quitaron el esférico. 78 de juego, le quedarán 12 para la reacción al conjunto blanco. Ahí está Van Benendal, envío de la holandesa largo arriba. Toca de cabeza, corre hacia ella Alba Mellado, se la tiene que quitar de encima Toncara. Toncara de nuevo con la testa, envía a línea de banda, sacará ya Laurita. Es curioso también que de momento el Atlético de Madrid sigue sin encajar hoy ante el Madrid Club de Fútbol. Por lo tanto, solo el Barça ha sido capaz hasta ahora de marcarle. Es verdad que le hizo 6, pero solo el conjunto azulgrana ha sido capaz de marcarle un gol al Atlético de Madrid en Liga. El resto de partidos, el conjunto rojiblanco ha conseguido dejar su portería a cero. Ahí vemos la falta, amonestación para Saratui. Es ese agarrón sobre Ludmila. Sara Tuisa, tarjeta amarilla, y vemos de nuevo la acción repetida. Está más que habituada Ludmila a recibir este tipo de faltas. Se sabe perfectamente que en el momento en que arranca es muy probable que reciba algún agarrón, algún tipo de falta para intentar detenerla, porque es la única manera de que no siga adelante. Ojo ahora Olga García, el recorte. Buscaba el disparo, balón que cae rebotado a Laia Alexandri. Jugando para Virginia Torrecilla, ojo el balón de Virginia al interior del área, con qué intención. Ese pase en profundidad por arriba buscando a Tony Dugan, habrá saque de esquina. Por muy poquito no llegó ese pase a su destino, ¿eh? Es una acción típica de Virginia Torrecilla, que desde cualquier zona del campo, con ese guante que tiene en el pie derecho, te puede poner el balón donde ella quiere. Y en este caso, pues solo el buen hacer de la defensa del Madrid Club de Fútbol evitó que esto pudiera ser el segundo a pies de Tony Dugan. Pues atención al córner, ahí va Ángela Sosa, que va a marcar jugada. El balón de Ángela, el segundo palo, nadie para rematar. La jugada que sale rebotada por Saratui. Recibe Linari que busca el disparo. ¡Ojo al rebote! ¡Ludmila arriba! El disparo de Linari que sacó Raquel Poza, el rebote le cae a Ludmila. Y envía por encima del larguero. Disparo seco de Linari, ¿eh? Que ya hemos dicho, tenía muy buen golpeo, aquí lo ha demostrado. El disparo no iba muy colocado, pero Raquel Poza poco más pudo hacer, además de, aparte de despejarlo como pudiera. Y ofreció esta opción en la segunda jugada, que Ludmila no pudo convertir en gol. Pero bueno, ha rozado el segundo el Atlético de Madrid. Lo ha tenido cerca el conjunto rojo y blanco. Pablo López Salgado aprovechando la cercanía de sus jugadoras para darles instrucciones. Envió a Ángela Sosa para Ludmila y ahí es donde Ludmila tiene ese valor añadido, esa carrera, esa potencia. El recorte de Ludmila y habrá falta. Falta cercana a la línea de fondo. Se lleva la amonestación y es la segunda de Laurita, por lo tanto se queda con una jugadora menos el Madrid Club de Fútbol Femenino para estos últimos minutos. Pues bueno, pues es que Ludmila tiene esto. En ese recorte había dejado sentada a Laurita, que poco pudo hacer aparte de zancadillar a Ludmila y ganarse la segunda. Con un futbolista menos, bueno, pues puede parecer más complicado, evidentemente, que el Madrid Club de Fútbol pueda optar al empate. Y es un serio traspiés para las opciones del conjunto madrileño de sacar algo positivo hoy del feudo del Atlético de Madrid. La amonestación es clara en este sentido.
Se queda con una jugadora menos el Madrid Club de Fútbol Femenino para estos últimos minutos. Ya lo comentaba ahora Albert, claro contratiempo para el conjunto blanco. Y ojo al tiro libre directo. Ahí está Ángela Sosa. Ángela Sosa, el segundo palo cerrado, al palo, el balón al larguero. Sigue viva Tony Dugan, balón al interior del área, podría haber fuera de juego. Madre mía, la que falló ahora de nuevo Ludmila. Qué acción de locura, triple. Acción de peligro para el Atlético de Madrid. Y ojo porque sigue viva y hay falta. Qué barbaridad esa triple, acción de peligro increíble. El balón de Ángela Sosa que se cierra. Luego la acción de Ludmila al larguero. El disparo también de Ludmila que sacó Raquel Poza, una acción de absoluta locura, ahí la vemos. Mira, nos podemos quedar con muchas cosas de esta acción, pero el lanzamiento de Ángela Sosa es una auténtica barbaridad. Ya le hemos visto marcar goles olímpicos con la pierna derecha, o sea, con el ángulo cambiado, y en este caso ha sido también un golpeo tremebundo, en el que con el empeine manda el balón primero al travesaño y después al palo. Es que vemos aquí cómo impacta en los dos palos, primero el larguero, después en el palo derecho de la portería de Poza. Se ha salvado una buena el Madrid Club de Fútbol en esta acción, porque después también la acción era muy embarullada y al final, pues por haciendo un milagro casi, el balón no acabó dentro de la portería blanca. El balón de Ludmila en el interior del área pequeña que pega en el larguero. Y después la segunda opción en la que algunas jugadoras pedían fuera de juego, que acaba sacando Raquel Poza, esa triple ocasión tremenda que ha tenido ahora el Atlético de Madrid. Lo que queda claro es que cuando Ángela Sosa tiene un balón plantado sobre el césped, por muy dificultosa que sea la posición donde esté, nunca puedes descartar un disparo a puerta. En este caso parece claro que debía ser un centro, y Sosa pues volvió a sorprendernos a todos con un lanzamiento magistral que muy cerquita estuvo de convertirse en el 2-0. Ahí veíamos ese tercer cambio para el conjunto blanco. Se fue Estela del terreno del juego, entró Yasmín. Esta fase final del partido, la falta ahora. Falta clara sobre Oquique. Mueve ya el cuadro blanco con una jugadora menos, tratando de hacer la acción. Ojo, el balón ahora para Ángela Sosa. Sale bien Raquel Poza. Y habrá saque desde la banda, pero vemos ahí la salida de Poza ante Ángela Sosa. Llegó a tiempo por muy poquito la guardameta del Madrid Club de Fútbol Femenino. La juega ya Menayo. Uy, viene el recorte ahora de Menayo. Busca el autopase, es bueno de Menayo, interior del área. No le salió ese último pase. Recupera Virginia Torrecilla ya con Menayo. De nuevo para Torrecilla, el centro con el exterior acaba en las manos de Raquel Poza. Bueno, pues no sabemos si la expulsión de Laurita puede haber mandado al traste las opciones, las posibilidades del Madrid Club de Fútbol de sacar algo positivo hoy de este estadio, pues ya decíamos, todo hace pensar en que los últimos 10 minutos iban a ser, bueno, no un asedio, pero sí un paso al frente clarísimo del conjunto visitante para intentar buscar el empate, pero esa expulsión sí que puede haber mermado mucho esas posibilidades. Acción entre líneas para Virginia Torrecilla, envía banda izquierda, corre hacia ese balón Tony Dugan, pero el cansancio de Acemella también. Esfuerzo tremendo también el que ha hecho la inglesa con movimientos libres sobre el césped, sobre el verde. Bueno, termine como termine el partido, está claro que ha sido un encuentro de mucho desgaste, ¿eh? Además, teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid venía de partido de Champions entre semana. Así que es evidente que el Madrid Club de Fútbol no se lo ha puesto fácil. Ya digo, termine como termine el partido, le habrá costado muchísimo al Atlético de Madrid sumar los 3 puntos. Acabará siendo saque desde la banda, ya nos perdonarán, pero en esa triple ocasión no ha sido Ludmila la que ha disparado el larguero, sino Tunkara. Tunkara, correcto. La francesa, que la jugada ha sido rapidísima. Y en todo caso, Isatu Tunkara ha tenido ese balón al larguero y ese disparo luego posterior que acaba sacando Raquel Poza. Estamos en los últimos 4 minutos. Envío bola arriba, corría
Ludmila hacia ese balón, se la acaba quedando Raquel Poza. Pues 3 minutos y medio más el descuento es lo que le queda al Madrid, que está con una jugadora menos por la expulsión por doble amonestación de Laurita, y que trata de buscar, de rascar algún punto, de sacar algo de petróleo de su visita hoy a la Ciudad Deportiva Wanda en Alcalá de Henares. Sube con ella Okeke. Okeke abre ya en banda izquierda. El pase no ha sido bueno para Nalu. Acabará siendo banda para el Atleti. Está faltando también un poco de claridad, ¿eh?, en los últimos metros al Madrid Club de Fútbol. Ya pesan mucho los minutos, las piernas, y las ideas tampoco ya no son claras en el minuto 87 de encuentro, con lo cual tiene todavía más complicado el conjunto visitante para poder marcharse de aquí sin una derrota. Intenta recuperar ya el Madrid, hay falta. La pone en juego rápidamente ya Bruna Tavares. El balón arriba para Bruna. Bruna que la deja de tacón para Mellado. Ahí salva Mellado. Cuelga al interior del área buscando rematadora. Entraba Marta Turmo. Lanzado arriba ahora el Madrid Club de Fútbol Femenino. El disparo desde lejos. Que se va a ir fuera. Va a dejar que salga Menendal para que sea saque de puerta. Bueno, creo que ha sido un disparo. Quizás era más un despeje expeditivo buscando alguna futbolista del Madrid Club de Fútbol, pero en este caso el despeje de Mónica Hickman, que no llegó a buen puerto. Y ahora ya últimos movimientos en el banquillo por parte del Atlético de Madrid. A disputar estos últimos minutos. Ahí jugaba Olga García, buscaba la pared y era buena con Sosa. No llegó a controlarla de Sevilla. Saque desde la banda para el Madrid. Está claro que no estamos hablando de uno de los mejores partidos que le recordamos al Atlético. Por eso es tan importante sumar de 3 en 3 incluso cuando no estás bien, ¿no? Así que hay que buscar en ese momento el resultadismo, y por ahora lo está consiguiendo. Balón recuperado por Dugan, que ya juega con Ángela Sosa. Recibe la inglesa en el pico del área. Juega para Sosa de nuevo. Tuya mía entre ambas. Acaba ese balón atrás en Virginia Torrecilla, que le pide a sus compañeras que busquen ese balón largo. Menayo. El pase es defectuoso, lo recupera ya el Madrid. Bruna Tavares. Toma la combinación al centro. Balón de Sara Tui jugando atrás con Poza. Último minuto del tiempo reglamentario. Veremos lo que descuenta la árbitra Olat Rivera Olmedo. Jugando ya desde la derecha Yasmin. Mirando al centro, el balón largo por arriba de Turmo. Intentaba encontrar a una compañera. Ahí está Yasmín con Mellado. Alba Mellado, que se gira, hace de las suyas. Tenía una posible falta, dice el árbitro que nada. Mellado que busca el cambio de juego. Banda izquierda, queda corto. Pero llega Yasmín. La falta ahora dice no. Dice el árbitro que no hay nada sobre Bruna Tavares. Balón largo que le cae de nuevo al Madrid, pero vemos cómo ahora cierra líneas el Atlético, que no quiere sustos a última hora. Jugaba ya con cara en corto para Virginia Torrecilla. Sube Virginia. Envío para Olga García. Olga con Ludmila. Ludmila, vemos ahí cómo ha entrado Marta Turmo para sacar ese balón a banda. Balón para el Atlético. Le faltan las fuerzas ya incluso hasta Ludmila, ¿eh?, para que nos hagamos una idea del desgaste físico que ha provocado este encuentro tanto en Atlético de Madrid como en Madrid Club de Fútbol Femenino. Parece que tenemos un último cambio antes del final del encuentro. Pues será ese último cambio. Entrará. Pues se va Dugan. Se va Dugan del terreno de juego, la inglesa, que sea desfondado, pero al 100%. Qué partido de Dugan, y entra Kyle Strom. A estos últimos minutos ya de descuento. Juega ya el Atleti. Habrá dos más, de propina. 2 minutos más de tiempo añadido. Vamos a ver si le queda fuelle al Madrid Club de Fútbol Femenino para tener una última
ocasión, un último acercamiento al marco de Van Benedal. Lo va a probar, sin duda, no tiene nada que perder. Balón que recuperaba Olga y se ha hecho daño, ¿eh? Olga, cuidado. Algo ha caído sobre el césped, el impacto ha sido seco. Un golpe en el estómago de esos que te dejan sin respiración. Ya sabemos que chocar con Oqueque es sinónimo de peligro. Será atendida ahora Olga García sobre el terreno de juego. Ha recibido un golpe tremendo en ese balón dividido. Pues entiendo que no nos iremos hasta el 93, sino que se alargará un poquito más, teniendo en cuenta que este parón, ¿no?, pues habrá que añadirlo una vez cumplidos los 3 minutos de descuento. Se lo mira ahora Oqueque y el choque de trenes entre Olga García y Oqueque. Sí, pero no se arrugó Olga, ¿eh?, porque aquí lo más fácil es que cuando ves a Oqueque que viene de frente como venía, apartes la pierna, no sea que nos hagamos daño, pero en este caso Olga también demostró, es un futbolista muy, muy valiente, en plantarle cara a la nigeriana. Olga, que ya está reincorporada, saldrá del terreno de juego. Balón que será para el Madrid. Le estaba intentando poner ese balón a tierra ya en movimiento la propia Oqueque. Vamos a ver qué da la árbitra. Hola, Rivera Olmedo. Pues falta, ¿eh? Tiro libre y directo. Pondrá en movimiento ya el conjunto rojo y blanco. Pues llegamos al 93. Habrá algo más seguro de descuento por esta última acción. Envío por arriba a Ludmila, que aguanta con el esférico. Sigue Ludmila, va a jugar atrás con Linari. Linari para Torrecilla. Envía a la posición de Carmen Menayo. La caída ahora de Kylie Strom. Entrado para estos últimos minutos. Últimos suspiros ya para el Madrid Club de Fútbol Femenino para buscar ese gol del empate. Le quedará como mucho medio minuto al cuadro blanco. Hay falta ahora favorable al Atlético de Madrid y aquí va a intentar el cuadro rojo y blanco que muera el partido. Sí, ha hecho bien el Atlético de Madrid en mantener el balón en estas últimas acciones para evitar ningún susto del Madrid Club de Fútbol. Y finalmente parece que si no pasa nada extraño, se llevará los 3 puntos. Ojo ahora ese balón perdido. La recupera ahora es el Madrid, que quiere lanzar una última contra. Ahí está Analu. Analu que se giraba buscando un pase. El balón sale rebotado. Llega Toncara, también Van Benendal. Se acaba el partido con victoria para el Atlético de Madrid. Albert Artasona, gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. 3 puntos para el conjunto rojiblanco en el derbi madrileño femenino. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Adiós.